Arratsalde ondan hori eta eskerrik asko etortzea gaitik, bai. Gaur elkarrekin batu gara, Osakidetzari eskatzeko pediatria zerbitzu duin eta kalitatezko bat. Azarotik ona ez daukagu pediatra zerbitzurik Trainamatienan, eta hori ezin dugu onartu. Gaur egun, 0 eta 6 urteeko umeak zelaietako zentroan hartatzen dira. Eta 7 urtetik gorakoak, Zaldibar, Berriz edo Elorriora joan behar izaten dira. Batzuetan 20 kilometroko bidea eginda, joan eta torri. Gainera, pediatrako eta erizaintzako zerbitzua beste zentro batzuetan ematen da. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Abadinoko udala, lehenengoko momentutik hasi zen lanean Trainamatienako pediatra zerbitzua berriro martxan jartzeko. Horretarako, hainbat batzar egin ditugu Osakidetzarekin. Udalak eskatuta. Lehenengokoa abenduan egin genuen. Geroago egindako beste batzar batean gure kezka agertu genuen irizpide argirik ez zegoelako Trainamatienako umen banaketarako. Eta irizpide falta horren ondorioz, arreta zerbitzua modu aleatorio eta desantolatuan ematen zelako. Ez dugu ahaztu behar, gainera, pediatrak 2021 erretiro hartu zuenetik plaza hori sekula ez dela bete behar den modu egonkorrean. Eta familiak pediatria zerbitzu duinik gabe geratu direla. Osakidetzako arduradunekin hainbat batzar egin eta hainbat komunikazio trukatu ondoren, ez dugunez lortu inolako emaitzarik, erabaki dugu kontzentrazioak deitzea ekaina osoan zehar. Aste azkenero, ordu jakin batean, Osakidetzari eskatzeko entzun ditzala gure eskaerak. Era berean, eskatu diogu Osakidetzari beste batzar bat egiteko udalarekin. Osasunaren arloan beti egin behar dugu aurrera, inoiz ez atzera. Ezinbestekoa da Abadinok pediatra zerbitzu duin eta kalitatezko bat izatea. Eta hori lortu arte, borrokan jarraituko dugu. Arratsaldeon denori eta eskerrik asko etortzegaitik. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por estar aquí. Hoy nos hemos reunido para exigir a Osakidetza un servicio de pediatría digno y de calidad. Desde noviembre no tenemos servicio de pediatría en Trainamatiena y eso no lo podemos aceptar. A día de hoy las personas menores de 0 a 6 años son atendidas en el centro de Zelaieta y los mayores de 7 años tienen que desplazarse a Zaldibar, Berriz o Elorrio, realizando a veces un trayecto de 20 kilómetros con ida y vuelta. Y además, el servicio de pediatría y de enfermería se dan en centros distintos con lo que ello conlleva. Desde el Ayuntamiento hemos trabajado desde el primer momento para restablecer el servicio de pediatría de Trainamatiena. Hemos mantenido varias reuniones con Osakidetza, realizadas a petición del consistorio. La primera de ellas tuvo lugar en diciembre. En una reunión posterior expresamos nuestra preocupación por la falta de un criterio claro para la distribución de las personas menores de Trainamatiena, lo que llevó en un inicio a una atención aleatoria y desorganizada. No debemos olvidar, además, que tras la jubilación de la pediatra en 2021, la plaza no ha sido cubierta de manera estable, dejando a las familias sin un servicio digno. Tras varias reuniones y comunicaciones sin resultado, hemos decidido convocar concentraciones todos los miércoles del mes de junio a la misma hora, para exigir a Osakidetza que escuche nuestras demandas. Asimismo, hemos solicitado una nueva reunión con Osakidetza. En materia de sanidad, debemos avanzar y no retroceder. Es imprescindible contar con un servicio de pediatría digno y de calidad en Abadiño, y seguiremos luchando hasta conseguirlo. Eskerrik asko guztioi. Gracias a todos y a todas.